Comenzó la huelga ya. Todavía no ha comenzado. No ha comenzado el asunto. Tan lento, pero muy lento. Deberían arrancar ya. Pero ven acá. ¿Y usted cree que es fácil lo que ha anunciado el gobierno que viene para este país? No, no. Aquí la gente no está haciendo nada. La gente está dejando que el gobierno haga lo que le haga y todo el mundo tranquilo. Y apoyando esa vagabundería. Pero usted sabe lo grande que es esto. Es duro, muy duro, lo que ha anunciado el gobierno que viene. Por suerte, salió el PLD ya. Salió el PLD a decirle al país que el PRM no tiene moral para pedirle a este país que se sacrifique por una reforma. Dice el PLD en rueda de prensa que no hay moral en el Partido Revolucionario Moderno para pedirle un sacrificio como el que le está pidiendo al país. Que no hay moral, dice el PLD, que el PRM es un partido que ha venido endeudando al país, que ha cogido prestado más de 25 mil millones de pesos, no de dólares, 25 mil millones de dólares, y que decía que ahora los chelitos rinden, pero que entonces no se explica cómo es que tienen esta ambición de esta reforma fiscal. Preste mucha atención a la rueda de prensa que ofreció hoy el PLD, en donde da su voz de alerta sobre esa reforma fiscal. Vamos a ver lo que dice el PLD. La reforma fiscal. Un golpe a la clase media y a los sectores más pobres de la República Dominicana. La reforma fiscal que ha sido adelantada por el gobierno constituye un golpe demoledor contra el bienestar de la población dominicana y en particular contra la clase media, razón por la Bueno, ahí está la rueda de prensa del PLD, que está como que la están interfiriendo, Arnuel. Es lo que le están haciendo a la rueda de prensa del PLD. Adelante, Arnuel. No puede permanecer indiferente. Una administración de gobierno que se ha caracterizado por el dispendio de los recursos públicos y un endeudamiento irresponsable carece de autoridad moral para pedirle a la población un sacrificio de la magnitud como el que expondremos más adelante. Este gobierno ha aumentado la nómina pública en 122 mil millones, que representa un aumento de un 56%. Ha aumentado las pensiones en 26 mil millones, que es un 38% más de cómo la encontró. Ha aumentado el gasto en publicidad en 3.646 millones, con un aumento de un 56.5%. Ha aumentado el déficit del sector eléctrico en casi 24 mil millones de pesos, a pesar de que la tarifa eléctrica aumentó en más de un 35% para la mayoría de los hogares. Pero sobre todo, ha aumentado el endeudamiento del sector público, atención, en más de 25 mil millones de dólares,
pasando de 50 mil millones en septiembre del 2020 a más de 75 mil millones de dólares en la actualidad. La mayor parte del endeudamiento se ha destinado a financiar el gasto dispendiosos de esos recursos. A su vez, la inversión pública del gobierno se ha caído a niveles mínimos históricos, lo que se ha traducido en un deterioro de la infraestructura pública, carreteras, calles, agua potable, electricidad, drenaje pluvial, servicios y atenciones en las comunidades. Todo en detrimento de la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. El PLD siempre tuvo en el centro de sus decisiones de políticas públicas el bienestar de la población, de la clase media y de los sectores más vulnerables. Y siendo coherentes con esa visión, hoy nos sumamos a la angustia de la ciudadanía sobre el impacto nefasto que tendría para el bienestar presente y futuro del pueblo dominicano las decisiones anunciadas por el gobierno. Nadie puede prevalerse de su propia falta para justificar sus acciones. Un gobierno que ha incrementado la deuda externa desproporcionalmente y como resultado hoy tiene que pagar 102 mil millones adicionales por intereses de la deuda versus el 2020, hasta, oigan bien, los 263 mil 800 millones de pesos en el 2024, que ha incrementado el gasto de una manera dispendiosa en los términos que explicamos. Ese gobierno carece de legitimidad para pedirle a la población que le consienta una reforma fiscal que atenta severamente contra el bienestar de la ciudadanía. Las decisiones propuestas son altamente inflacionarias porque amplían la base de aplicación del ITEVIS, ahora será IVA, van, oigan bien, desde un 0 a un 18% para una amplia gama de bienes y servicios de consumo básico de la población. A manera de ilustración, los siguientes bienes y servicios aumentarían de precio. La carne de res, precio original 129 pesos. Y ITEVIS 18 vendría costando 152.22 para un incremento absoluto de un 23.22%. El tomate Bugalú, hoy a 44, más el ITEVIS 18 o el IVA, 51.92 para un incremento de 7.92. La cebolla roja, la papa criolla, las sopitas de condimentar, el salami, los espaguetis, la batata, la yautía, el ñame, las sardinas, la harina del negrito, las habichuelas rojas, todas sufrirían aumentos significativos. De aprobarse la reforma en los términos propuestos por el gobierno, la República Dominicana sería uno de los pocos países de la región que aplicaría la tasa máxima del ITEVIS a un conjunto de bienes y servicios de amplio consumo de la canasta básica que consume la población más vulnerable y la clase media. El impacto inflacionario de la aplicación de la reforma erosionaría el poder de compra de dominicanos y dominicanas en un contexto en que los salarios del sector público y el sector privado permanecen bajos. No basta con ajustar el salario mínimo. Nos preguntamos, ¿y qué de la clase media? ¿La clase media no tiene dolientes? El gobierno, como parte de las medidas anunciadas, se plantea la modificación de una serie de leyes de incentivos. El PLD es de opinión que hay que racionalizar la aplicación de los incentivos fiscales para que puedan contribuir de manera más efectiva al desarrollo productivo y el bienestar de la población. Sin embargo,
En ningún caso podemos compartir una propuesta que no aporta los estudios de costo-beneficio social de las medidas que propone adoptar, a pesar de la trascendencia de estas para el crecimiento y el dinamismo económico y el empleo, en una economía donde la precarización de este último se ha acentuado de manera significativa en los últimos años. La propuesta de gobierno es desbalanceada porque pretende poner a pagar los platos rotos de su gestión fundamentalmente a la clase media y a los sectores más vulnerables. Estamos convencidos de que un aumento de 350 pesos en la ayuda de los programas sociales no va a compensar el incremento del costo de la vida que se producirá en caso de que se apruebe la citada reforma. Concluimos, el Partido de la Liberación Dominicana acompañará a la ciudadanía en sus esfuerzos por preservar la calidad de vida y el bienestar al cual nosotros contribuimos en nuestras gestiones de gobierno. No permaneceremos indiferentes ante una pretendida reforma que solo va a profundizar la pobreza y la desigualdad social en el país. Estaremos al lado de la rabia y de la indignación de la clase media y los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Bueno, señores, posición clara, vamos a hacer la entrega del documento expuesto, razonado por el compañero secretario general, y abrimos el turno de las preguntas. Adelante. A ver, Flores, este diario, dos preguntas. La primera es, creo que varios sectores de la sociedad también estaban de acuerdo en que se necesitaba una reorganización del PIB. ¿Tiene PLD alguna propuesta, alguna idea de qué se podría hacer que no sea lo propuesto por el gobierno? Y dos, si. ¿Cuál va a ser los esfuerzos del PLD para rebatir esa reforma? ¿Se negarán en el Congreso Nacional? ¿Hará algún tipo de manifestación? ¿Hará algún tipo de marcha? ¿Qué? Nosotros vamos a acompañar, y así cerramos, la indignación, las preocupaciones de la ciudadanía. El gobierno habla de un pacto ideal y nosotros quisiéramos saber con quién fue el pacto, dónde se discutió, a dónde lo llevaron. Entonces, el famoso pacto ideal tiene otro nombre para nosotros. Es un pacto fatal, un pacto mortal. En su momento evaluaremos un paso a la vez. Aquí está la posición del PLD respecto a lo anunciado. Y tenemos entendido el equipo que está aquí, que fue depositada hoy en el Congreso Nacional. Ya la veremos en el espacio congresual, en el Congreso Nacional. Adelante, ya al fondo. Ahora el PRM nunca le preguntó a nadie cuando hablaba de que el dinero rendía. Que el dinero rinde. ¿A quién le preguntó? Esperemos. El PLD, el documento lo expresa claramente. Nosotros estaremos al lado de la ciudadanía, al lado de su rabia y su indignación. Hay mucha indignación, mucha indignación. Y aquí están nuestros técnicos, que están en alerta 24, alerta 24-7. Precisamente a propósito que habla de los técnicos, tenemos don Luis Reyes, que fue de presupuesto, y don Cuartuya, que fue de impuestos internos. El gobierno dice que quiere captar 122,000 millones de pesos. ¿Podrá el gobierno con esta? ¿Cuántos? 122 mil.
estaba entre los 22.000, ¿verdad? Exacto, más o menos por ahí la recaudación con esa reforma. Ahora, mi pregunta es, ¿con esto pudiera recaudar o qué pudiera pasar? Bueno, técnicos que conocen más que yo, con esta reforma que viene, ¿van a captar o va a suceder todo lo contrario? Pregúntenle a Guarucuya, Soraima y a... Muchas gracias, secretario general. Miren, todavía no hemos tenido tiempo de examinar en detalle la propuesta de reforma que ha presentado, que ha sometido al Congreso Nacional el gobierno. Por tanto, no podemos dar información definitiva, fijar una posición definitiva sobre la pregunta de cuánto podría recaudar la presente reforma. Ahora, sí tenemos sospecha de que la reforma es mucho mayor que lo que el gobierno ha anunciado. ¿Por qué? Porque hay datos incontrovertibles, que se derivan de la presentación del presupuesto general del Estado para el año 2025. Ahí hay dos partidas que están recortadas, que no reflejan la verdad, que son las transferencias corrientes a instituciones autónomas descentralizadas y a empresas públicas. No subvenciones, transferencias corrientes. Eso significa lo siguiente: esas son las transferencias que hace el gobierno para gastos operacionales de esas instituciones autónomas y empresas descentralizadas. Y el gobierno las recortó en 145 mil millones en esa propuesta de presupuesto que ha presentado el Congreso. Si a eso usted le suma que en el presupuesto actual del presente año el gasto de inversión era de aproximadamente 2.7% del Producto Interno Bruto, y que en la propuesta que se hizo para el año 2025 se recortó la inversión pública en 1.40 mil millones de pesos, 0.5% del PIB. Si usted suma 140 más 145 de la partida anterior, eso da 185 mil millones, y nosotros, por lo menos en este caso, pensamos que existen dudas razonables para pensar que la propuesta que hace el gobierno es más ambiciosa de lo que le está planteando a la población. Y obviamente eso introduce otro elemento de duda para validar la reforma que propone el gobierno. Guarucuya, sobre la pregunta de la eventual tasa de recaudación efectiva, exacto, en función de lo ambicionado, lo pretendido, lo que pudiera pasar. Mira, yo creo que, como ha explicado Luis, tendremos que esperar a revisar con detalle la propuesta que fue depositada en el Congreso, porque hasta ahora estamos reaccionando a la presentación que hizo el gobierno el día de ayer. Hay que recordar que esa propuesta se plasma precisamente en ese proyecto de ley, al cual nosotros tenemos que analizar detalladamente para saber cuál es la potencialidad que tiene recaudatoria, tanto la reforma propuesta como el hecho de saber cuáles son los aspectos de la administración que tiene que implementar el propio gobierno, porque recuérdense que una reforma puede que se apruebe o no en el Congreso, pero luego tiene que implementarse desde el punto de vista de la administración, y eso es un trecho que tiene que llenarse. Por lo tanto, de seguro que estaremos nuevamente con ustedes. Ahí mismo aprovechar eliminación, que en el caso de ustedes tanto le pelearon, la eliminación de lo que se trae allá para acá, menos de $200, eliminación de exenciones al sector turismo, la ley de cine, las exenciones, todo eso. Fíjate que ya se ha fijado en el documento que acaba de leer el secretario general con relación a las leyes de incentivo. Entiendo que en los próximos días estaremos fijando posiciones, probablemente sobre algunos temas específicos. Los estudios. Sí, a ver, ya también se ha planteado en el marco de la propia declaración. Bueno, señores, la verdad que lo que se está planteando es de brinco y espanto. Como ustedes ven, dice el PLD que es mucho mayor la recaudación que está buscando el PRM y su gobierno de lo que le está diciendo a la población. Y yo entiendo que sí, porque solamente cuando usted analiza lo de la placa,
que va a ser más del doble que van a conseguir con la aplicación de ese impuesto doble que le van a imponer a los vehículos de motor. Miren, es de brinco y espanto, pero le están poniendo impuestos prácticamente a todo. Y le están, y yo lo decía anoche ya, están generalizando prácticamente el ITEVIS, que ahora se va a llamar IVA, y se le va a aplicar a todo. O sea que eso va a provocar un aumento en casi todos los productos de gran consumo en el país. Y yo le decía también que lo grave de todo es que ¿quién paga la reforma? ¿El rico? ¿El que más tiene? No, la paga el pueblo consumidor, porque el rico ajusta su negocio y su ganancia y se le importa vender al precio que tenga que vender para ganar. Pero el pobre tiene que terminar comprando al precio que le estén vendiendo. Y eso es lo más grave, que quienes pagan la reforma son los de la clase media y los pobres, son los que cargan pesado. Y el gobierno no ha pensado en esto, no le interesa pensar en esto el gobierno de Abinader. Sigo hablando del tema, no se mueva porque ya regresamos, pero antes les recuerdo que llegó la fibra a Villa Altagracia. Win Telecom conecta tu vida. Internet fibra óptica de Win Telecom en Villa Altagracia. Usted llama al 809-203,000 y puede contratar su servicio de Win Telecom con fibra óptica de verdad. Fibra óptica de internet de Win Telecom, disponible en Villa Altagracia, San José del Puerto, en Básima, en Bonao, por todas partes está la fibra óptica de Win Telecom. Win, conecta tu vida.